Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Hoy hace 2 semanas que estoy yendo al médico todos los días. ¿Y eso, doctor? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién? ¿Usted? No, yo nada. El que tiene es el médico. ¿Qué es lo que tiene el médico? Una enfermera que está lindísima. ¡No me diga! ¿Por eso es por lo que usted está yendo todos los días al médico? Claro que sí. Usted es una persona discreta. ¿Cómo no, doctor? ¿Me guarda el secreto si le digo una cosa de esa enfermera? Sí, cómo no. Dígamela, dígamela. ¿De qué se trata? De una idea que se me ha ocurrido. ¿Qué idea es esa? Dejarlo cesante a usted para traerla de secretaria. Ahí. No, no. Un momento. Ni jugando me diga eso. Eso usted no me lo puede hacer a mí. ¿Cómo que no se lo puedo hacer? No, señor. Déjese de enamoramiento a estas alturas, hombre. Que ya usted está muy viejo para comer tantas jaivas. Póngase 20 jaivas de multa por faltarle respeto a su jefe. Pero, señor juez... Pero yo... nada. Póngase las 20 jaivas y dígame qué caso tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto seguido por un maltrato de obra. ¿Cómo? ¿Un hurto seguido por un maltrato de obra? Sí, doctor, mire, porque el acusado primero cometió un hurto. Sí. Y después de eso le entró a palos a la mujer que lo denunció. ¿Y dónde ocurrió todo eso? En una guarapera. Pues llame a los complicados en ese guarapericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién es el acusado. Ay, no empieza a preguntar boberías, compadre. Mire para la cara de Tres Patines, doctor, y conteste con toda sinceridad. ¿No le dice nada a ese rostro? No, Rudecindo, el rostro de Tres Patines no le puede decir nada al señor juez. ¿Por qué? Porque el cemento no habla. Óigame, ¿y las cotorras hablan? Las cotorras sí. Entonces no hay problema, siga usted hablando, señora. ¿No? Un momento, eso sí que no se lo tolero. Ya, Nananina, no me forme escándalos aquí. Es que me ha llamado cotorro, señor juez. ¿Y usted no me llamó cemento a mí primero? He dicho que ya. Pero es que ella dice la cosa primero. He dicho que ya. ¿Sí? A ver, Tres Patines, usted es el acusado. Me mandaste que me callara. Pero le pregunto ahora. Ah, bueno. Pues sí, qué cosa más rara, ¿verdad, chico? Porque, óyeme, la verdad es que nunca había pasado eso. ¿Pero cómo va a decir que nunca había pasado eso si usted viene acusado todos los días? No, señor, no es verdad. Yo no vengo acusado todos los días. ¿Ah, no? No, yo vengo acusado todas las noches. Para el caso es lo mismo. ¿Es lo mismo, Tres Patines? ¿Para qué caso? Para el que se va a juzgar aquí. Ah, pero aquí se va a juzgar un caso. Claro que sí. Entonces yo me puedo ir, ¿no es eso? No, señor. ¿Por qué se va usted a ir? Porque yo no soy un caso, chico. Yo soy una persona, chico. Pues aunque sea una persona. Dígame usted, Rudecindo. Dime, ¿qué fue? Hijo, dime, anda. Rudecindo, primeramente usted me llama bobo a mí. ¿Yo? Sí, señor. Me dice que me deje de bobería. Y ahora me dice, niño, póngale 10 pesos de multa. Sí, ¿verdad que primero le dijiste bobo y ahora, hijo, tú tienes algún hijo bobo? Póngale 20 pesos a Tres Patines. No, pero eso no es querer decirle bobo a él. Aunque él lo sea, yo no soy capaz. Póngale 100 pesos más de multa. ¿Cuánto? 100. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a ver, dígame, ¿qué fue lo que hizo hoy Tres Patines? Bueno, pues verá usted, mi querido doctor, no. Creo que usted conoce a mi sobrino Massimino, ¿no es así? Sí, lo conozco de referencia. ¿De dónde? De referencia. Me extraña, porque él no ha estado nunca en ese pueblo. Momento, Rudecindo. Referencia no es ningún pueblo. ¿Qué es entonces, una aldea? No, señor. Lo que le quiero decir es que conozco a ese sobrino suyo de oídas, porque usted me ha hablado otras veces de él. Ah, bueno, está bien. Y a Nananina tampoco la conoce usted, ¿verdad? ¿Cómo no la voy a conocer, Rudecindo? ¿Usted se imagina que yo soy bobo? ¿Cómo dice? Que si usted se imagina que yo soy bobo. ¿Es una opinión que usted me pide? Sí, es una opinión que yo le pido. ¿Y si contesto que sí, cuánto me pone de multa? 100 pesos. Ah, no, entonces no. 100 pesos de multa de todos modos. ¿Pero y eso por qué, doctor? Por dudar. Cuando yo le pregunto que si usted se imagina que yo soy bobo, usted no puede ponerse a dudar de ninguna manera. Claro que no, Rudecindo. ¿Cómo te va a poner a dudar? Parece mentira que no te des cuenta, chico. Lo que tú tienes que hacer es contestarle enseguida que sí, ¿verdad, chico? Claro que sí. ¡No, no! Lo que tienes que hacer es contestarme enseguida que no. ¿Pero que no qué, chico? Que no soy bobo. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tú no dices que en el juzgado no se deben decir mentiras? 100 pesos de multa a usted también por meterse donde no lo llaman. Y explíqueme usted, señora...
¿Qué les pasa hoy con Tres Patines? Que es un bandolero y un abusador, señor juez. Figúrese usted que, porque yo le dije a Rudecindo que él le estaba robando los vasos del establecimiento, me dio una paliza que por poco me mata. Vamos, no sea exagerada, señora, que yo la traté con mucha dulzura. ¿Con mucha dulzura? Sí, y me tuvieron que llevar cargada entre cuatro hasta la casa de socorro. Bueno, sí, pero la tuvieron que llevar cargada entre cuatro porque usted pesa mucho, ¿no? Póngase a plan para adelgazar y verá que la próxima vez la pueden llevar entre dos nada más. No, de eso nada. La próxima vez lo voy a hacer correr yo a usted, porque me voy a comprar un revólver y le voy a llevar a usted tiro por la cabeza. Llevo el revólver en la cartera y le voy a vaciar el revólver en el cráneo. Mira cómo es la... Con la venia de la sala. ¿Usted la tiene? A pesar de la... lo mal coordinada que está la amenaza de la señora, yo le ruego al tribunal que tome nota de que Nananina me está amenazando con comprarse un revólver. Muy bien. ¿Y usted? No le dio una paliza a ella. Por eso es que ella habla así. Los bueno, golpes. Sí, pero sin amenazar. Es que este hombre me tiene al baúl, señor juez. Al baúl me tiene. Eso es, pero de manera que lo mío no hay delito, chico. ¿Por qué? No, chico, esa fue una paliza en defensa propia. Para que Nananina no le vuelva a decir a Rudecindo que yo le robo los vasos de su establecimiento, chico. ¿Con qué? En defensa propia. Defensa propia. Defensa propia. Defensa propia y la ha puesto usted a hablar al revés. La ha puesto a hablar al revés. No, ya ella estaba así, trocada ya. Ella tenía un montón de palabras ahí en la mente y lo soltó a donde quiera que saliera. Sí, ella me envió así. Dígame, Rudecindo, ¿qué establecimiento es el que tiene usted ahora? Una guapera, señor juez. ¿Guapería? ¿Usted tiene una casa de guapería? No, hombre, no. ¿Dónde se despacha? Guarapo, chico. Ah, Dios. Guapera. Guara. Guara. Guarapera. Guara, la jara. Bueno, pues, señor juez, no vamos a decir que sea una guarapera de lujo ni nada de eso, sí. ¿No? Pero, en fin, el guarapo que damos allí es de primera calidad y contiene todas las vitaminas recomendadas por la ciencia médica para rejuvenecerse, ¿no? Sí. ¿Usted, por casualidad, necesita alguna de esas vitaminas? No, señor, no necesito vitaminas. Pues si algún día las necesita, pues no deje de pasar por mi establecimiento, porque, óigame usted, el guarapo que servimos en el mismo sirve para tomar y hacer transfusiones al mismo tiempo. ¿También sirve para transfusiones? ¿Cómo no? Si usted quiere que le haga efecto más rápido, pues se lo inyecta usted intravenoso y nota usted la mejoría enseguida. Venga acá, ¿y hay inyecciones de guarapo? Oh, ya lo creo que sí, doctor. Eso es decir, que sean tan buenas como las inyecciones de caldo gallego, ¿no? Pero en sí, son bastante buenas también y se pueden recomendar. Sí, las inyecciones de guarapo es bueno. ¿Eh? Pero yo me la puse una vez y me cayó un hormiguero en la nariz, chico. ¿Cómo que le cayó hormiguero? Una hormiga en la nariz, el guarapo. ¿Tenía la vitamina? Guarapo. Usted sabe que entre la caña pues se va alguna hormiga que otra, sí. Y al tomar pues se le va por la nariz y le viene la picazón. Bueno, venga acá. ¿Qué pasó en esa guarapera? Porque yo desde hacía cuestión de 3 o 4 semanas, doctor, minuto más, minuto menos, venía notando que todos los días me robaban 5 o 6 vasos. Uh-huh. ¡Ya! Se lo dije a mi sobrino Maximinín, que es socio mío en el negocio, ¿no? Ah, vamos, lo ascendió usted a gerente. Sí, señor. El establecimiento se llama el Capitolio del Guarapo de Caldeiro y Sobrino S.N.C. Es una sociedad en comandita, ¿no? No, señor, es una sociedad anónima. ¿Anónima? Venga acá, entonces, ¿qué quiere decir S.N.C.? Servimos en camiseta. ¿Cómo en camiseta? Claro, doctor. ¿Te crees que yo me voy a poner a despachar guarapo con cuello y corbata? Bueno, está bien. ¿Qué más? Pues que mi sobrino, doctor, se puso a investigar, ¿no? Hasta que se enteró de que Tres Patines era el que nos estaba robando los vasos. Bueno, está bien. ¿Y cómo se enteró de eso su sobrino? Porque Nananina se lo dijo. Ah, ¿usted fue quien se lo dijo, Nananina? Sí, señor, se lo dije porque es verdad. No, señora, no era verdad. Sí, señor, que es verdad que usted se robaba los vasos. Ya usted se da cuenta, señor, ¿eh? Mm. Por eso le tuve que dar una paliza yo. Bueno, bueno, Tres Patines, lo único que me faltaba a mí era ver eso de usted darle a una mujer. No, chico, no sé, pero... estoy aquí en el terreno particular. ¿Qué es tilticia? ¿Qué es tilticia? Óigame, aquí en el terreno particular, óigame, eso de darle a una mujer, se le deben caer las manos a usted. A las mujeres no se le pega, las mujeres se acarician. ¿Usted me entiende? La mujer nunca se le levanta la mano. Así que ella le mete chisme al otro, eso, para que el otro me dé el cierre y la me regaña, voy a acariciar. La regaña. Ahora, ha sido una paliza con dulzura. Sí, sí, bueno. En el transcurso de la... Me lo va a demostrar donde usted quiera, pero de todas maneras es censurable que usted
Usted, un hombre como usted, yo le admito que usted robe, que mate, que... pero a una mujer. Así, así me gusta. Usted que siempre ha adorado a las mujeres. Es... mire, Cucucita, como usted la adora. Sí. ¿Verdad o no es verdad? Sí, 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 sí. Su novia de los años, ¿cuántos años llevan de novio ustedes? 108, doctor. Entonces usted era novio de ella antes de nacer. Sí, sí. Ah, ¿ve usted? ¿Cómo usted? Bueno, eso lo arreglamos luego. Pero de todas maneras, usted le pegó a ella lo que sea, pero usted se robaba los vasos. ¿Sí o no? Sí, digo no, espérate. Es que tú te pones a hablar de una cosa y me agarras. ¿Qué dije primero yo? Que sí. Bueno, pues no haga caso. Donde yo dije que sí, borra eso y pon que no. No, no se borra nada, Tres Patines. Ya usted ha confesado. Sí, pero es que confesé sin querer. De manera que así no sirve. Sí, chico. Sirve. No sirve, chico, que el código lo dice. Chico. ¿Dónde dice eso el código? En el artículo 175, chico. ¿Cuál es el artículo 175? Hombre, que viene detrás del 174, chico. Eso ya lo sé, Tres Patines. Ah, lo sabe, ¿y entonces para qué me lo pregunta, chico? No le pregunto eso, Tres Patines. Yo le pregunto lo que dice. ¿Lo que dice quién? Ese artículo. ¿Qué artículo, chico? El artículo 175 del código. ¿Qué sé yo, chico? Yo no lo he leído nunca. ¡No me grites! No, pero es una bobería. Ahora hay que aprenderse la cosa de memoria. ¡No me grite! ¡Hombre! No estoy gritando, chico. ¡No me acabe con la paciencia! Dígame la verdad. ¿Usted se robaba los vasos? No, chico. Palabra que no. Los vasos, eso yo los compraba, chico. ¿Cómo que los compraba? Sí, porque lo que pasó fue que yo me decidí a trabajar. Ajá. Cosa bastante rara en mí. Sí. Porque yo no suelo hacer esas cosas, ¿no? Entonces hice así y me coloqué en un banco. ¿Se colocó usted en un banco? No, chico, me coloqué en un banco. Eso le estoy diciendo, que se colocó en un banco. Ah, entonces son dos bancos ahora. No, señor, es uno solo. Porque el banco que digo yo es el mismo que dice usted. ¿Seguro? ¿Dónde queda el banco que digo yo? No sé. Entonces, ¿cómo tú sabes que es el mismo que dice tú? All right. No es el mismo entonces. No. Pero dígame, ¿qué pasó en ese banco? ¿Qué pasó en ese banco? ¿En cuál de los dos bancos? En el que dice usted, en el que usted se colocó. Ah, bueno. Pues que a los tres días, resulta que en el banco me llamaron por la lado y me dijo, tienes que irte. Me botaron. ¿Qué? Porque el director del banco, pues, no sé, me cogió quinina. ¿Cómo quinina? El hombre me cogió quinina, ¿eh? Inquina. Tú estabas allí, ¿no? No, señor. Así. ¿Ah, inquina, es verdad eso, Luis? Nada de inquina. El director lo votó porque usted no trabajaba. Bueno, eso mismo, el director del banco me cogió eso. Inquina. Inquina, porque yo no trabajaba, ¿sí? Pero ¿dónde está la inquina? ¿Usted trabajaba? Bueno, no, yo no tiraba un chícharo, esa es la verdad, ¿no? Pues entonces tenía que votarlo. ¿Pero por qué motivo, señora? ¿Aquello no era un banco? Sí. Y los bancos no son para descansar, caballero. Bueno, bueno. Vamos a suponer que sí, continúe, Tres Patines. ¿Qué más pasó? Bueno, que cuando me botaron del banco, yo me enteré de que Rulecindo tenía una guarapera. Y entonces dije, lo mejor que yo hago es abrir otra guarapera. Porque la materia prima, gracias a Dios, pues no me va a faltar. ¿Y por qué porque no le iba a faltar? Porque la idea de mamita era abrir una guayabera, pero... fíjate... ¿Y por qué no le iba a faltar? ¿Eh? ¿Por qué? Porque teniendo la Rudecindo, pues no me iba a faltar a mí, ¿tú sabes? Claro que no, porque ya usted se encargaría de robársela. Pues usted está oyendo eso. ¿Tú está oyendo? Esta mujer está empeñada, chico, en que yo le dé otra paliza. ¿Tú? Ya se guardará usted de dársela. No, doctor, oiga, no deje que se guarde él. Guárdelo usted. Yo primero. Sé lo que tengo que hacer, Rudecindo. Muchísimas gracias, doctor. Explíqueme, Tres Patines, ¿qué fue lo que pasó con esos vasos? Bueno, porque ya como que desistí de abrir la guayabera que quería abrir. ¿Qué guayabera? ¿Eh? La guarapera. No, guayabera, jugo de guayaba. Ah, guayabera, sí. Sí, mamita quería ver el jugo de guayaba. Pues entonces lo que pasó con esos vasos es que yo abrí la guarapera en el reparto Amendar para que estuviera bien lejos de la de Rudecindo. ¿Dónde está la de Rudecindo? En el reparto La Arcaña. Bueno, ¿y qué más? Bueno, que cuando yo abrí la guarapera dije, lo primero que necesito aquí son vasos. Ajá. Y yo lo iba a comprar en la ferretería, pero luego pensé que me salía más barato conseguírmelo en el establecimiento de Rudecindo. ¿Y cómo los conseguía usted? Fácil, chico. Yo llegaba, esperaba que hubiera bastante gente y entonces le decía a Rudecindo, póngame un vasito ahí. Yo le daba lo tranquilo, él me daba el vaso, yo me bebía el guarapo y luego me guardaba el vaso en el bolsillo. ¿Y eso no era un robo, Tres Patines? No hay robo, eso era una compra. ¿Cómo que era una compra? Sí, porque en la puerta de esa guarapera hay un letrero que dice a 3 centavos el vaso. Y por cada vaso yo pagaba 3 centavos, de manera que ahí no había ningún robo, chico. ¿Pero cómo no lo iba a ver, compadre? Lo que yo vendo a 3 centavos es el líquido. No, chico, allí no dice a 3 centavos el líquido, sino a 3 centavos el vaso.
Y el vaso no es líquido, sino es sólido, chico. Entonces era así como se llevaba usted los vasos. Sí, luego daba la vuelta por detrás de la casa, que es donde Rulecindo tiene el almacén, y me llevaba un par de arrobitas de caña. Pero la caña me la robaba usted también. No, chico, nada de robaba. La caña que tú tienes allí, comprende, no son para el que la quiera. No, señor. Son para mi negocio, que para eso las pago. Ah, pues yo creí que tú las repartías a la gente, porque eso es lo que dicen los anuncios. ¿Qué anuncio? Unos papelitos que repartió Rulecindo por el barrio, ¿y chico? ¿Y qué dicen esos papelitos? Dice, guarapera de Rulecindo, la mejor de Cuba, reparto las cañas. ¡Ay, bendito sea Dios! Eso de reparto las cañas era la dirección de mi establecimiento, compadre. Ah, yo pensé que era que tú repartías la caña y todos los días yo me llevaba 5 o 6 arrobas. No, ¿hay algún delito ahí? Que sí lo hay, luego se lo diré porque primero hay que aclarar otro asunto. ¿Usted fue la que descubrió el robo, Nananina? Sí, señor, y yo le avisé a Maximino para que Tres Patines no siguiera robando. Ajá. Exactamente, doctor. Entonces Maximino me lo dijo a mí. Cuando vino Tres Patines, le dije que no volviera más por mi guarapera, porque ya me habían dicho que se robaba los vasos. ¿Y usted le dijo que era Nananina quien lo había descubierto? Sí, pero yo lo hice porque Tres Patines me juró que solo quería saber qué persona lo había denunciado para aclarar las cosas delante de ella. Y que no solo no se iba a poner bravo, sino que la iba a tratar con mucha dulzura. ¿Usted no dijo eso? ¿Cómo no? Yo lo dije, chico. Pues en cuanto se apareció Nananina, doctor, Tres Patines agarró un trozo de caña así de gordo, doctor, y se lo rompió en las costillas. Usted tuvo la culpa por decirle que había sido yo. ¿Usted no sabe que Tres Patines es un traicionero? ¿Traicionero de qué? ¿Se fue alguna traición? Sí, porque usted le juró a Rudecindo que la iba a tratar con dulzura. Y la traté con dulzura, chico. ¿Qué va a decir que me trató con dulzura? Que apenas me vio, me entró a golpe, hombre. ¿Pero con qué le di esos golpes? ¿No fue con una caña de azúcar? Sí. Hombre, yo creo que una paliza con una caña de azúcar, óyeme, es dulce. Cállesela, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por los vasos y la caña para su establecimiento, solo le pongo una guaña para que salga contento. Pero por el palizón que le dio usted a Nananina, le agregaré una propina de 6 meses de prisión.